¿Dónde estamos? Parece un buen momento para un desafío. Okay. Yo empiezo. Tengo un emoji sonriente. Vaya, una pila de pop-its brillantes. Eso es genial. ¿Genial? Esa no es la palabra. Es hora de aplastarlos y calmarnos un poco. Qué extraño, ¿por qué son tan suaves? Y huelen delicioso. ¡Exacto! ¡Son de mermelada! ¡Y son tantos! ¿Puedo comerlos todos a la vez? ¡No puedo detenerme! ¡Son muy deliciosos! Parece que paró. Probablemente nos dejó uno. ¡Hay que probarlo! ¡Aléjense! ¡Es mío! ¡Oye, duele! Es hora de averiguar qué tienes tú. Parece que es algo muy suave. ¡Oh, no! ¡Son gusanos vivos! ¡No voy a comerlos! ¡No, no quiero! No te preocupes, se fueron volando. ¿Volando? ¡Están encima mío! ¡Ayuda! ¡Quieren comerme! Creo que nos va a ayudar una aspiradora. ¡Oh! ¡Queda uno en tu cara! ¡Parece un bigote! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ups! ¡Se quedó atascado! ¡Oye, devuélveme la aspiradora! ¡Listo! Sí, listo. Pero mira los labios de Diana. ¿Estás bromeando? Entonces, ¿por qué no saborear un poco de los gusanos? Toma esto. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Están asquerosos! Oh, vamos, no grites. Mira lo que tienes en la caja mejor. Parece que tengo algo misterioso. Espero no convertirme en rana o en un gusano. No siento nada. Me siento igual que antes. Es raro. ¡Oh, no! ¡Me está pasando algo! ¡Chicas, ayuden! Parece que esa poción me redujo. ¡Ahora soy del tamaño de su mano! Está bien, te voy a levantar. ¡Miren qué linda! ¡Hey! ¡Pequeñita! ¡Oye, muerdes! ¡Qué dolor! Bueno, está bien. Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña. Vas a luchar con una serpiente. ¿Crees que le tengo miedo? Voy a combatirla en dos golpes. Me pregunto quién ganará. Aún no se sabe. Pero creo que el gusano es más fuerte. ¿Gusano? Ya lo estoy ganando. Toma esto. Aquí tienes. Toma. Vaya, de verdad ganó. ¿Y ustedes qué creen? Fue una pelea genial. ¿Ya vieron lo fuerte que soy? Esta vez tengo algo delicioso. Así que abriré primero. ¡Vaya! ¡Es mi batido favorito! ¡Me encantan estos! ¿Qué estoy esperando? ¡Es hora de beber! ¡Qué extraño! ¿Por qué no sale nada? ¡Tonta botella! ¡Oh, vamos! ¿Cómo no entiendes? Déjame enseñarte cómo se hace. ¿Tú? Bueno, toma. Es una broma. No te lo daré por nada del mundo. Puedo beberlo sin ti. ¡Qué tacaña eres! Bueno, no importa. Te daré una lección. Sabrás cómo no compartir con tus amigas. ¿Qué has hecho? ¡Ahora estoy empapada! Aunque podría haberme tomado todo. Pensé que éramos amigas. Deja de quejarte. Que Diana abra su caja. ¿Qué? ¿Pescado? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no sea nuestra! ¡Apesta! Pero tienes que comerlo de todos modos, así que empieza.
Ya lo sé. Bueno, probaré. Es horrible. No, esto está por encima de mis fuerzas. No va a funcionar, no voy a comerlo. ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo. Son las reglas. De acuerdo, lo haré. Tengo que hacerlo lo más rápido posible. Listo, terminé. ¡Qué asco, apesta! Oye, deja de reírte. Abre tu caja. Con mucho gusto. ¿Qué es esto? Parece un dulce. Claro que me gustan, pero ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal. Simplemente es un dulce genial. Y estoy contenta. ¡Miren! ¡Los dulces ahora crecen en mi piel! ¡En todas partes! ¡Qué genial! ¿En serio? ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Genial! ¡Oh, mira! ¡Ahora yo también tengo dulces! ¿Diana, quieres? No, gracias. No voy a comer su acné. Yo abriré primero. Creo que otra vez tendré algo delicioso. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un iPhone nuevo! ¡Y qué bonitas fotos puedo hacer! ¡Yo también quiero! ¡Déjame tomarme fotos! ¡Aléjate! ¡No arruines mis fotos! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Déjame tomarme una foto! ¡Dejen de jugar! ¡Ahora es mío! ¡Oye, cómo te atreves! ¡Devuélvelo! ¿Qué han hecho? ¡Mi nuevo teléfono! ¡Oh, no! Creo que lo malogramos. Y es mi culpa. ¿Cómo pudieron? ¡Ahora mi teléfono está roto! Bueno, creo que me toca abrir. ¡Qué extraño! ¿Por qué está vacío? Veamos qué hay. ¡Oh, no! ¡Es una rana! ¡Me dan mucho miedo! ¡Sáquenlo de mi cabeza! ¡Listo! ¡Tampoco me gusta este animal! ¡Vamos, sal de aquí! ¿Y por qué yo? El sapo es tuyo, no quiero comerlo. ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? Entonces yo seré una princesa. Hay que comprobarlo. ¿Qué tal el príncipe? Bueno, parece que es mi turno. ¡Wow! ¡Es un sombrero! ¿Y qué voy a hacer con él? ¡Ni idea! ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte, pero parece que tu rana ahora se ha convertido en... ¡piedra! ¿Piedra? ¡Extraño! ¿Pero por qué es marrón? ¡Oh, exacto! ¡Es de chocolate! Y no solo chocolate, un chocolate muy sabroso. Oye, tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo. Hay que averiguarlo. Oye, funcionó. Ahora tengo un teléfono de chocolate. Y es muy sabroso. Entonces el sombrero es muy útil. Pero, ¿se puede usar? Parece que está todo bien. ¡Oh, vaya! ¡Ha convertido a Mari en chocolate! ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella. Mejor quitémosle el sombrero. Y volverá a la normalidad. Hay que intentarlo. ¡Oh, vaya, gracias! Me salvaron. Pensé que sería de chocolate por siempre. Esta vez lo delicioso me espera a mí. Espero que sea algo muy genial. ¡Oh, Nutella! ¡Me encanta! Quiero comerme todo el frasco. ¡Oh, lo siento, Clarice! No fue mi culpa. ¡Oye,
eso no significa que tienes que tirármelo a mí. Oh, vamos, no te enfades. Solo estoy queriendo comer esto. Estoy segura de que estará delicioso como siempre. Yo también quiero. ¿Quieres? Pero no lo tendrás. Es mío. ¿Quedó un poco en mi nariz? ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella. Sí, eso vemos. Creo que ahora tengo que llegar al fondo. ¡Oh, no! ¡Mi mano se ha quedado atascada! ¡Eso te pasa por glotona! ¡No se rían! ¡Mejor ayúdenme! ¡Vamos, Clarice! ¡Ayúdame! ¡Eso intento! ¡Adelante! ¡Podemos hacerlo! ¡Tira ya! ¡Genial! ¡Ahora tenemos un montón de Nutella! ¡Hay que comerlo rápido! ¡Estoy bien! ¡No se preocupen por mí! ¡Estoy viva! ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? ¡Oh! Tengo más chocolate. Puedo comerlo directamente de mi mano. Bueno, mientras tanto descubriré qué me espera a mí. Parece que algo apestoso. ¡Oh, no! ¡Queso azul! ¡Por favor, no! Desafortunadamente tendrás que comerlo. Pero no quiero. ¡Por favor, piedad! ¡Es tan feo! Menos palabras, más acciones. ¡Vamos, muerde ya! ¡Qué asco! Sí, se ve terrible. ¿Por qué lo es? ¡No puedo tragarlo! ¡Es demasiado asqueroso! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Genial! Ahora hay que ver qué me espera a mí. ¡Creo que es hora de irnos! ¡Alto ahí! ¡Hoy seré primera yo! ¡Vaya! ¡Son fideos coreanos! ¡Me encantan! ¡Yo también quiero! ¿Así? Solo que no entiendo. ¿Cómo los como? ¿Con mis manos? ¡Aquí tienes! ¡Estos palillos deberán ayudarte! Resulta que es más difícil de lo que pensé. Pero no me rendiré. ¿What? Sí, todos los fideos están en la mesa. Bueno, si no puedo comerlos así, definitivamente puedo enrollarlo en los palillos. Será mucho más fácil de esta manera. Usar las manos es mucho más fácil. Oye, están por todas partes. ¿Quieres un poco? No, gracias. Bueno, entonces es mi turno. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Se ve delicioso! ¡Mira qué pastel tan grande! Estoy segura de que será delicioso. Ya que es tan grande, quizás quieras compartir conmigo. No, me lo comeré yo misma. Ah, bueno. Entonces lo conseguiré yo sola. ¡Uy, ese es mi pastel! Era tuyo, ahora es mío. Y tengo muchas ganas de comérmelo antes posible. Y con las manos, otra vez es más fácil. Oye, eso no es justo, no dejaré que te lo comas. ¡Devuélvelo! No lo conseguirás. Ya verás, aquí tienes. Esto es para ti. Pues esto es para ti. Aquí tienes más pastel. Cómelo, lo querías, ¿verdad? Esto es un desastre. Hubiese sido mejor comerlo. Sí, pero ya es demasiado tarde. Aunque no está nada mal, ¿eh? Ya lo sé. Muy sabrosa. ¿Puedo ir primero? Ya quiero ver qué me espera. ¿Qué? ¿Por qué tengo un cactus? Es muy puntiagudo. Y nada sabroso. ¿Cómo voy a comerlo? Mi dedo se puso rojo por la culpa de esta espina. No sé cómo vas a comerte eso, pero no tienes opción.
¡Wow! ¡Mira este sneaker enorme que me tocó! Y probablemente esté igual de sabroso. ¡Adiós, envoltura! Ahora solo queda cortarlo un poco. ¡Ahora te comeré! Oye, ten cuidado, las migajas vuelan directamente hacia mí. ¡Mira cuánto relleno tiene! Ok. Este está sabroso. Eso es aburrido. Voy a comerlo todo a la vez. Sí, comes como un animal en un cuenco. Al menos podrías coger un tenedor. Oye, ya que está tan sabroso, tengo una idea. ¿Qué te parecen las espinas de mi cactus? Los dejaré por aquí. ¡Qué delicioso! ¡Simplemente sabroso! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿De dónde tengo estas espinas? ¡Se quedaron en mi lengua! ¡Oh, no! Parece que mi broma salió de control. Pero no importa, la doctora Mari está justo aquí para ayudarte. Lo que sea, menos una inyección, por favor. Veamos. ¿Esto tampoco? Aquí está justo lo que necesito. Aguanta un poco. Un poco de paciencia y listo. Tu lengua quedará como nueva. Muchas gracias. Pero aún sigue siendo tu culpa. Así que vamos a ver qué tienes tú. Yo, gracias por recordármelo. Bueno, aquí vamos. Oh no, esto es imposible de comer. ¡Es terrible! Pero creo que sé qué hacer con esto. ¿What? Ya que no puedo comerlo así, supongo que puedo batirlo. ¿What? Creo que un batido de cactus será más sabroso. ¡Wow! Ahora lo averiguaremos. ¡Hey, you! ¡No, no! ¡Sigue siendo horrible! No toques la tapa. Esta vez es mi turno. ¡Wow! ¡Es una hamburguesa! ¡Tan grande y deliciosa! Veamos qué tienes tú. ¡Oh, no! ¡Gusanos! ¡Son tan repugnantes! ¿Cómo se supone que voy a comerlos? No sé, pero sé exactamente cómo voy a comer mi hamburguesa. ¡Es tan jugosa! ¿Mari, quizás también quieras? ¡Sí, claro! ¡Gracias! Pues no te la daré. Tenía razón. Esta hamburguesa está fantástica. ¿Y qué hay de los gusanos? ¿Están sabrosos? Todavía no los he probado. Quizás no necesite comerlos. Ni siquiera puedo sostenerlo en mis manos. Tranquila, yo sé lo que necesitas. Los palillos chinos te ayudarán. Sí, gracias. Pero los gusanos obviamente no mejorarán. Por supuesto que no, ese es el punto. Vamos, adelante. Espero no vomitar. Esto incluso se ve terrible. Oh no, esto está asqueroso. ¡No puedo aguantarlo más! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Está en mi cabello! ¡Oh, no! ¡Esto es espantoso! ¡Ah, hamburguesa! Ya que no quieres compartir conmigo, te daré una pequeña lección. A mí no me molestará compartir. Deberías estar avergonzada. Pero no importa. Todavía tengo mi hamburguesa. ¡Buen provecho! Ok. Qué extraño. ¿Qué le pasa a esta?
¿Qué? ¿De dónde viene esto? No. ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Voy a vomitar! ¡Me siento mal! Sí, es desagradable. ¡Veamos qué tengo! ¡Oh, una tela rosada! ¡Genial! Espero tener algo sabroso también. ¡Qué extraño! Escucho zumbidos debajo de la tapa. ¡Bicho asqueroso! ¡Ah! ¡Es un insecto terrible! No, no me lo comeré. No. Tienes que hacerlo. ¿Pero por qué? No quiero. Espero que esta criatura al menos no muerda. ¡Au! ¡Me mordió! ¡Qué terrible! Ahora está encima de mi Nutella. ¿Puedes cogerla, por favor? Okay. Ven aquí. Quizás todavía pueda saborearla. Aunque... lo dudo. No, no puedo. Oye, ahora está en mi cabeza. No te preocupes. Ahora lo voy a arreglar. Voy a aplastar a ese bicho. ¿Qué? No, no hay necesidad de hacer eso. Claro que sí. Ups, creo que me excedí. Hey. Oye, Mari, ¿estás viva? What? Gracias al menos por matar al bicho. No lo hice a propósito, lo siento. Wow. Bueno, no importa. Ya puedo probar mi Nutella. ¡Delicioso! Nada se compara con el sabor de la Nutella rosada. Lo importante es no dejar ni una gota. Incluso puedo lamer el frasco. Oye, ¿has visto tu cara? Estás embarrada de Nutella. Oh, no. Oh, no. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Este bicho otra vez? ¡Pensé que la había matado! Resulta que no, pero no te preocupes. Lo puedo resolver rápidamente. ¡Listo! ¿Ahora entiendes lo doloroso que es? Sí, muy doloroso. Bien, yo voy primero. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un chupetín! ¡Genial! Veamos qué tienes tú, Diana. Ok. Oh, no, mejillones. Ew. Los odio. Come on. Vamos, Mari. Okay. Ya que tienes suerte, empieza tú. Estoy de acuerdo. Oye, no hay necesidad de tirarme la basura. Ups, lo siento. No me di cuenta. Bueno, está bien. Será mejor que empiece a comer. Eso se ve delicioso. Pero no importa. Puedo arruinarlo rápidamente. ¿Qué te parece? Un chupetín ácido. ¡Qué delicioso! Oh, ¿por qué está tan ácido? Presume menos la próxima vez. Oye, arruinaste mi chupetín. Toma esto. Ahora estoy llena de saliva. Repugnante. ¡Auch! Está muy sabroso, no puedo parar. Pero tengo que apresurarme. Oh, yeah. Y creo que tengo una idea. Wow. Definitivamente será más sabroso así. Y más rápido. ¿Qué? Vaya, buen plan. Sí, pero ahora me arde la lengua. ¡Ayuda! Sí, espera, un momento, aquí voy. Oh, muchas gracias. Me habría quemado sin ti. Ahora puedes empezar con tus mejillones. Buen provecho. ¿Qué, ya? Pero son tan repugnantes. Huelen a agua sucia. Y apesta. Espero que al menos sepan bien. Oh, no. Voy a vomitar. Ups. Se fue volando.
Oye, toma tus cosas desagradables de vuelta. Es imposible, esto es una pesadilla. No. Te entiendo, pero todavía tienes un plato entero. Y según las reglas, debes comer todo. Okay. Te apoyo moralmente. Está bien, trataré. No se abre de ninguna manera. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, puedo ayudarte. ¿Sí? Pues te golpearé ahora con este martillo. Oh, vamos, estoy bromeando. Mira, abrí el mejillón. ¡Cool! ¡Wow! ¡Es una perla de verdad! ¡Soy rica! ¿Qué? ¡Dámela! ¡La quiero! ¡Oye, es mía! ¡No la toques! ¡Oh, no! ¡Ups! Creo que me la tragué. ¡No! Ahora definitivamente es mía. Mira este premio. Bienvenidos al desafío artístico. La fuente de chocolate será de quien la pinte mejor. Vaya, es una idea genial. Totalmente de acuerdo. Si todos están de acuerdo, es hora de empezar. Pero tengan en cuenta que deben dibujar sin manos. Esta regla es obligatoria. Estoy segura de que la victoria está en mi bolsillo. ¿Por qué debería compartir con esas tontas? ¿Quién diría eso? Algo me dice que voy a conseguir la fuente de chocolate. Me cuesta mucho pintar. Claro que no, será mía. Solo que hasta ahora no me gusta mucho el resultado. Tal vez debería cambiar de táctica. Creo que será mucho más cómodo dibujar con un rotulador. ¡Exacto! ¡Rotulador! ¡Yo también quiero uno! ¡Ni siquiera pudo abrirlo! ¡No es gracioso! ¿Qué voy a hacer? ¡Los otros dibujos están geniales! Está bien, si no puedo dibujarlo bien, entonces necesito que ellas lo estropeen. ¿Y esta pluma me ayudará? ¿Qué hiciste? ¡Arruiné el dibujo por tu culpa! ¡Ah, qué mala suerte! ¿Por qué te ríes? Puedo arruinarte el tuyo también. Oye, ¿qué has hecho? Estoy embarrada. No te rías de mí la próxima vez. ¡No, basta! ¿Y tú por qué estás feliz? Voy a arruinar tu dibujo también. ¡No, por favor! Chicas, se acabó el tiempo. Muéstrenme sus dibujos. Me salí de esa. Ni siquiera tuve tiempo de arreglar el dibujo. Vamos, eso es un mal dibujo. Mari, ¿qué es eso? No parece una fuente, una especie de mancha, sino... Samantha, tu dibujo tampoco es bueno. ¿Por qué no lo hiciste bien? Ok. Bueno, es mejor que el de las demás. Así que la fuente es tuya. Me esforcé más que todas, así que me lo merezco. ¿Crees que te vas a beber el chocolate sola? Te equivocas. Nosotras también lo haremos. Tenemos unos sorbetes especiales aquí. ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Dónde está el chocolate? Eres nuestra amiga, así que lo compartiste con nosotras. No es justo. ¿Están listas para la próxima ronda? Esta vez su premio será mucho mejor. Miren qué lindo perrito. ¡Oh, es hermoso! Estaba muy gordito, así que fue al baño. Y su premio será esta linda caca. El mejor que la dibuje, la consigue. ¡Buena suerte! No quiero eso. Solo tengo que dibujar cualquier cosa. Tengo que hacer el peor dibujo de mi vida. ¡Exacto! No hay nada peor que pintar con el pie. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué es ese olor asqueroso?
¿Qué es eso? ¿Ha empezado una guerra nuclear? Es solo mi pie. Todos dibujarán algo genial y yo solo mancharé el papel con el rotulador. Así no se darán cuenta. Y no tendré que ganar esa caca asquerosa. ¡Oh, no! Perdí mi rotulador. Necesito un reemplazo. Tengo que tener cuidado. Me pregunto qué dibujaron las demás. Su tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme su arte. ¿Qué? ¿Ya está? Estoy lista para mostrar mi dibujo. Chelsea, esperaba más de ti. Vaya, Samantha, eres buena. Tienes un hermoso dibujo. Mari, ¿por qué estás durmiendo? No estoy durmiendo. Aquí está mi dibujo. Oh. Es muy parecida a la de verdad, así que tú ganas el premio. ¡Felicidades, Mari! ¿Qué? ¡Oh, no! Según las reglas, tienes que comerla. ¿Qué tal si tengo suerte y es chocolate? ¿En verdad se le está comiendo? No entienden nada. Es pasta de chocolate y sabe muy bien. ¿Quieren probarla? ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez lucharán por un gatito. Oh, qué pequeño es. Sí, muy esponjoso. Si lo pintan bien, será todo suyo. Esta vez tienen que dibujar en su cara. ¡Buena suerte! ¡Qué buena idea! ¿Para qué dibujar en el papel si puedes dibujar directamente en tu cara? ¡Me parezco un lindo gatito! Solo necesito un par de detalles más. Yo también me parezco un gatito. ¡Miau! Soy mejor que nadie. Yo soy la única que he pensado en conseguir un espejo aquí. Con esto definitivamente me saldrá mucho mejor. El espejo no va contra las reglas, ¿verdad? La victoria está en mi bolsillo. Chelsea no puede dibujar y Mari... Vaya, usar un espejo va contra las reglas. ¿No te da vergüenza? Chelsea, mira. Oye, no es justo. Tenemos que darle una lección a Mari. Hay que quitarle su maquillaje. Mari, ¿estás lista para una ducha? Aquí tienes. No, ¿por qué hacen eso? Podría haber ganado. Sí, exacto. Samantha también pinta muy bien. Entonces no podré ganar al gatito. Tengo que arruinar su maquillaje también. Samantha, tu pintura está manchada. Déjame ayudarte. Oh, gracias. Qué buena amiga. Listo. Mucho mejor. Muchas gracias. Chicas, muéstrenme sus caras. Veamos quién ganará. Mari, no entiendo qué estás intentando hacer. Ni siquiera el gato puede ver ese horror. Samantha, ¿por qué estás pintada de pirata? ¡Oye, Chelsea! Sí, te engañé. Aprecie mi maquillaje. Bueno, tendré que darle la victoria a Chelsea. Sí, ahora este bebé es mío. ¡Achú! ¡Oh, no! Parece que tengo alergia a los gatos. Está bien, no pasa nada. Ahora el gatito está en manos seguras. ¡No, es mío! ¿Estás bien? Tienes que ir a curarte. Como el último premio fue tan genial, este puede gustarles. Menos. Lucharán por un pescado. Además, esta vez tienen que dibujar con salsas. Será más difícil, pero no lograrán. El tiempo empezó. Por supuesto. Todo irá muy bien. Dibujar con salsas es divertido y delicioso. Oye, ¿qué estás haciendo? Oh, lo siento. No fue a propósito.
está bien, no me molestaré. Debe ser divertido dibujar con salsas. Son tan geniales. Se ve muy bien. El ketchup es una buena pintura. Creo que la salsa de queso es bastante brillante. Así que con su ayuda puedo hacer un dibujo genial. Oh, se acabó tan rápido. Pero no importa. Todos son muy coloridos. Así que cualquier salsa me ayudará a pintar. Vaya, no pensé que pintar con salsa sería tan divertido. Oh, no, todo el mundo está pintando bien. Yo también tengo que hacer algo. También quiero un hermoso dibujo. Las salsas huelen muy bien. Probablemente también sepan bien. ¡Qué sabrosas son! ¿Para qué pintar si las salsas son geniales? Muy sabroso. No entiendo cómo puedes comer esas salsas. ¡Oh, no! ¡Estropeé mi dibujo! ¡Con estas tontas cajas! ¡Está arruinado! ¡Oh, no! ¡Me comí todas mis salsas! ¡Ahora no tengo nada con qué dibujar! Pero está bien. Puedo robar el dibujo de Samantha. Su tiempo ha llegado a su fin. ¡Muéstrenme sus dibujos! Mientras Mari muestra su dibujo, me llevaré el dibujo de Samantha. Bueno, hoy no es tu día, Mari. El dibujo está muy mal. El hecho sí me gusta mucho más. ¡Buen trabajo! Samantha, ¿y tú qué estuviste haciendo? ¿Crees que puedes quedarte sentada sin hacer nada? ¿Y no obtendrás pescado? ¡Muy mal! ¡Felicidades, Samantha! ¡El pescado es tuyo! ¡Es culpa de Chelsea! ¡No comeré tanto pescado crudo! Tengo una idea. ¿Por qué debería comer pescado crudo si puedo cocinarlo? ¡Es una gran idea! Y siempre llevo un quemador conmigo. Oh, Chelsea, lo siento. Fue de casualidad. Aquí vamos. Con la ayuda de este quemador, convertiré el pescado horrible en un delicioso manjar. Es muy simple. Eso es todo. Deséenme buen provecho.